Una vez que tenemos el nudo en el centro de la horquilla, le damos vuelta a la horquilla, introducimos el ganchillo en medio del nudo corredizo que hicimos y aquí vamos a hacer un punto. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla, le damos vuelta a la horquilla y aquí nuevamente volvemos a repetir. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Tenemos una, dos lazadas, una, dos lazadas. Después de que hemos hecho dos lazadas en cada lado, tomaremos estas dos hebras de la última lazada y vamos a hacer el punto. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla y aquí volvemos a tomar las dos hebras de la última lazada que hicimos y hacemos el punto medio bajo. Volvemos a repetir. Una vez que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas en cada lado, vamos a tomar 3 lazadas. Introducimos el ganchillo tomando estas 3 lazadas. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Contamos 1, 2, 3 lazadas y aquí volvemos a tomar nuevamente las 3 lazadas. Nuevamente repetimos 1, 2, 3 lazadas, las tomamos y hacemos aquí el punto medio bajo. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Tomamos 1, 2, 3 lazadas. Introducimos el ganchillo y hacemos el punto. Nuevamente pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla, le damos vuelta a la horquilla, contamos 1, 2, 3 lazadas, y hacemos el punto. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla, contamos 1, 2, 3 lazadas y volvemos a hacer el punto desde aquí. Nuevamente repetimos 1, 2, 3 lazadas. Pasamos el ganchillo. Tomando estas 3 lazadas, enganchamos la hebra y hacemos el punto medio abajo. Repetimos 1, 2, 3 lazadas.
Tomamos las tres lazadas y hacemos el punto. Vamos a repetirlo 6 veces. Aquí lo hemos hecho 1, 2, 3 veces. Lo vamos a hacer 6 veces. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazadas, 6 lazadas. Nuevamente aquí vamos a volver a repetir. Contamos hasta que tengamos las 6 lazadas. 1, 2, 3. Una vez que hemos hecho 6 puntos tomando 3 lazadas, vamos a comenzar a tomar solamente una lazada. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla, le damos vuelta a la horquilla. Y aquí vamos a tomar solamente una lazada. Volvemos a darle vuelta a la horquilla y continuamos repitiendo hasta que hayamos hecho 6 puntos tomando solamente una lazada. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 lazadas en cada lado. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Y aquí volvemos a tomar 1, 2, 3 lazadas. Nuevamente pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla, le damos vuelta a la horquilla y volvemos a repetir. En este lado tomamos 1, 2, 3 lazadas, introducimos el ganchillo tomando las 3 lazadas y hacemos el punto medio bajo aquí. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla, le damos vuelta a la horquilla y volvemos a contar 3 lazadas. Tomamos las 3 lazadas y hacemos el punto medio bajo. Nuevamente 1, 2, 3 lazadas. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Le damos vuelta a la horquilla y volvemos a contar. 1, 2, 3. Una vez que hemos hecho el punto, pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Le damos vuelta a la horquilla. Contamos nuevamente. 1, 2, 3 lazadas. Introducimos el ganchillo tomando las 3 lazadas y hacemos el punto medio bajo. Repetimos y volvemos a contar 1, 2, 3 lazadas. Hacemos el punto medio bajo.
Y nuevamente volvemos a contar 1, 2, 3 lazadas. Y de esta manera estamos formando el diseño y continuamos hasta que hayamos hecho 6 puntos tomando 3 lazadas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer el número 5. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Le damos vuelta a la horquilla y volvemos a contar 1, 2, 3 lazadas. Tomamos las 3 lazadas y volvemos a hacer aquí el punto. Volvemos a repetir. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 puntos tomando 3 lazadas. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Le damos vuelta a la horquilla. Y aquí solamente vamos a tomar una lazada completa. Tomaremos las 2 hebras de la lazada, de la última lazada que hemos hecho. Y aquí vamos a hacer el punto medio bajo. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Le damos vuelta a la horquilla. Y enseguida tomamos nuevamente solamente las 2 hebras de la última lazada que hicimos. Volvemos a repetir. Tomaremos nuevamente solamente las 2 hebras de la última lazada que hemos hecho. Y vamos a repetir nuevamente, tomando solamente las 2 hebras de la última lazada que hemos hecho 6 veces. Lo repetiremos 6 veces. Una vez que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas, pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Volvemos a tomar aquí 1, 2, 3 lazadas. Introducimos el ganchillo tomando las 3 lazadas y hacemos el punto medio bajo. Pasamos el ganchillo al otro lado de la horquilla. Contamos 1, 2, 3 lazadas. Tomamos las 3 lazadas y hacemos el punto medio bajo. Repetimos, contamos 3 lazadas, tomamos las 3 lazadas y hacemos el punto medio bajo. Y vamos a repetir haciendo el punto tomando 3 lazadas 6 veces. Y así es como ha quedado nuestro tejido. Ha quedado precioso.